Imagínese que llegue y la vean así. Ya, ya. Para llegar bien a su casa a cuidar a sus hijos. Tranquilo. Que Dios nos haga un trago. ¡Llévame a mi casa! Yo solamente quiero un médico para despertar. Sí, sí, ya se extraña mucho, niños. Ay, como tarimas en el camión. Una grabación se volvió viral hace un año. Esta grabación presentaba a una mujer completamente alterada. Todo esto tras supuestamente observar un camión que transportaba estos encima de tarimas y, en palabras de la mujer, como si se trataran de bultos de harina. Gracias a este video, agentes de la policía lograron hallar el camión, encontrándose con un perturbador hecho. Lo que había relatado la mujer era verdad, pero más allá de la bizarra escena, un hecho aún más macabro los mojaría con agua fría, puesto que no contenían órganos. Una semana después, una maleta sería localizada en un terreno baldío. Esta maleta se encontraba al lado de una cartulina que decía: "Esto me pasó por ver lo que no debía y por soplona". Esto acompañado por la firma de un cartel. Y dentro de la maleta, bueno, creo que ya sabes lo que había. Una mujer que únicamente se dirigía a su trabajo vio algo que la dejó completamente traumada. Su vida no volvió a ser la misma. Muchos culpan a la mujer que la grabó por exponerla de cierta forma. Otros a la misma mujer. Pero a más de un año de la viralización de este video, los culpables aún no han sido localizados. La mujer que estás viendo en pantalla se llama Alejandra Ico Chup, una mujer de 32 años, así como también una madre soltera, la cual cuidaba de sus tres preciados hijos. Los vecinos la recuerdan como una mujer trabajadora que se dedicaba a la limpieza de hogares para ganarse su sueldo. Y todo esto, como dicen sus vecinos, con una sonrisa. Por desgracia, Alejandra volvería a comprometerse, esta vez con un hombre llamado Mario Tut y Cal. Una terrible decisión, puesto que Mario ya tenía varias denuncias de su ex esposa por violencia, una esposa con la cual tuvo 6 hijos y la cual nunca atendió. Aún con este perturbador historial, nadie se esperaba lo peor de Mario. El horizonte de sucesos de esta historia comienza el 29 de octubre del 2018, en San Miguel, Guatemala, donde en la madrugada se comenzaron a escuchar gritos terribles que provenían de la casa de Alejandra. Los vecinos acudieron al escuchar los gritos, solo para encontrarse con un escenario completamente perturbador. Una escena horripilante. Mario, en una rabieta de celos, decidió actuar erráticamente. Tomó un machete que tenía a la mano y, bueno, saben qué fue lo que sucedió.
Puede que te hayas preguntado por qué es que este caso en particular se llama Miss Pac-Man. Cuando los vecinos entraron al domicilio, estos entraron grabando y en su desconocimiento subieron el video a las redes sociales. Este video llegó a foros con personas enfermas y fue en uno de estos donde se le dio el apodo de Miss Pac-Man, puesto que Alejandra presentaba una laceración en el video, la cual dividía de manera transversal su rostro. Las personas que difundieron este video ya han sido arrestadas, al igual que Mario Tut y Cal, el cual había logrado escapar, pero logró ser arrestado 4 días luego de este macabro acto. Los días pasaron, luego las semanas y más tarde los meses. La sociedad presionaba al Estado para que se presentara el juicio, en especial el colectivo Mujeres Transformando el Mundo. Más de un año después, llegó la primera audiencia. En esta se procesaban las denuncias previas de Mario, pero esta audiencia se desestimó y no pudieron condenar a Mario debido a falta de mérito. Esto porque su exesposa, por el miedo que le tenía, no se presentó al juzgado. Más tarde, llegó la segunda audiencia. Aquí se procesaba el caso de Alejandra. En esta audiencia, la jueza se excusó de conocer el caso, ya que manifestó tener enemistad con el colectivo previamente mencionado. Esto debido a que este colectivo se encontraba presionando a la jueza por los atrasos que sufría el caso. Mario se excusó de esto diciendo que Alejandra le había sido infiel, una excusa poco válida. Aunque, seamos honestos, no hay excusa válida para un acto tan atroz. A día de hoy, Mario aún no cuenta con una condena. Se perdió el 25 de mayo a las 4 de la tarde, que venía del anexo a la primavera, que es aquí donde mí. Esta historia toma lugar el 25 de mayo del 2018. Este día, la pequeña Diana Raquel Gutiérrez Hernández, de 12 años, regresaba de la escuela feliz. Le comentó a su madre que le había preparado un regalo en la escuela a ella y a su abuela, para que este se le fuera entregado el 30 de mayo, el Día de las Madres en Nicaragua. Diana Raquel salió de su casa para ir a la de su abuela, la cual se encontraba a escasas 12 cuadras de la suya. Su madre despertó de su siesta y le habló a la abuela de Diana, quien sorprendida le habría respondido que Diana nunca llegó a su casa, lo cual alarmó inmediatamente a su madre. Vimos una camioneta buscándola con parlante y nada, mire. En la mañanita lo fuimos a sacar fotocopias de la foto de ella. En todas las calles lo fuimos a buscarla y nada. Todos los vecinos ayudaron con la búsqueda. Estuvieron días, semanas, meses buscando a Diana, quien no parecía dar alguna señal de encontrarse cerca. Pasemos al 25 de mayo del 2019. Un año luego de la desaparición de Diana. Esto ha sido horrible porque no sabemos a dónde está, pero yo quisiera saber a dónde me han dado yo buscándola a ella. Gente me ha ayudado a buscarla. Les presento a Víctor Moisés Ortiz Moraga, un vecino de Nora Hernández.
la abuela de Diana Raquel. Este hombre fue la persona que más ayudó a localizar a Diana, prestando sus parlantes e incluso pegando póster sobre Diana en aún más partes que el resto. Víctor siempre se había mostrado preocupado sobre Diana, incluso un año luego de su desaparición. Justamente a un año de la desaparición de Diana, Víctor fue arrestado. Todo el mundo alegó por él. Él no había hecho nada malo. No parecía una mala persona e incluso ayudaba mucho a las personas de su comunidad. Al parecer, él había intentado robar una computadora y lo habían agarrado con las manos en la masa. Fue llevado esa tarde a la comisaría. La abuela de Diana Raquel había ido a la escuela de ella para recoger el regalo que su nieta les había dejado. Después de un año, ella había agarrado el valor para por fin enfrentarse a la realidad de tener algo que su nieta le había hecho con mucho cariño. Este regalo se trataba de una taza repleta de dulces que decía, con el puño y letra de su nieta, "Para mi mamá hermosa". La abuela de Diana insistió en que su madre también fuera a recoger el regalo que Diana le había dejado, y con muy poco ánimo, ella se dirigió a la escuela a recogerlo. Cuando la madre de Diana regresaba a su domicilio con el regalo de su hija, se encontró con una escena rara. La policía se encontraba en su localidad colocando una cinta amarilla alrededor de un terreno baldío, un terreno donde únicamente se encontraba una triste letrina sin usar. Ella se acercó a preguntar lo que había sucedido. Nadie sabía qué estaba ocurriendo. La policía comenzó a excavar y con toda la conmoción y el miedo que Yvette, la madre de Diana, sentía, logró reconocer algo. Algo que le heló la sangre. Y estaba la ropita de mi niña. Como ella ya se usó su camisolincito y su calzoncito, su chari y su camisa, ya estaba. ¿Y cómo era la chanelita? La chanelita era celestita. ¿Y la ropita? Era chanel azul, azul no, y camisa celeste. Yo esperaba el 30 de mayo tenerla, pero no la pude tener a mi niña. ¿Y los médicos qué le han dicho? ¿Cuándo tiene el resultado de la prueba de ADN? A segunda hora. Aviso. ¿Eso puede ser cuándo? ¿Esta semana, la otra? No se sabe. Más temprano que tarde, los resultados de ADN aparecieron. Y aquí es cuando Yvette se tuvo que enfrentar a la terrible realidad. A un año de la desaparición de Diana, ella aún seguía teniendo esperanzas de encontrar a su hija. Se confirmó más tarde el ADN. Diana se encontraba en aquella letrina, flagelada, completamente irreconocible. Y más tarde, ese mismo día, se supo la verdad. Víctor Moisés Ortiz Moraga fue a parar a la cárcel por robar una computadora. Se declaró culpable. Después de todo, todas las pruebas apuntaban en su contra. Una vez arrestado, en prisión, comenzó a platicar con otro convicto sobre por qué se encontraban ahí. Víctor comenzó a jactarse y, en sus propias palabras, "Me encerraron más rápido por robar una computadora que por era una niña". El otro convicto comenzó a hacerle más preguntas y de un momento a otro fue a decirle a un policía lo que Víctor le había contado. El policía parecía escéptico, pero dio luz verde a una investigación policial más profunda, la cual arrojó tétricos resultados. Tal vez el enemigo, el diablo,
cuando uno se aparta de Dios, vienen a tomar posesiones legiones de demonios, dice la Biblia. Y yo he comprendido que el Señor me ha perdonado porque Él ya me lo ha verificado. Todo el corazón, porque dice la Biblia que uno tiene que pedir perdón por su pecado y delito. Yo le pido perdón de corazón a la familia y sé que es cristiana y ella comprende esta palabra que yo le estoy dando. Víctor admitió la culpa, pero en su speech comenzó a culpar al diablo, diciendo que se había alejado de Dios y que el diablo lo tentó. Puede que para nosotros sea obvio, es un psicópata, una persona enferma que no solamente necesita ayuda, sino también un castigo que vaya acorde con sus atroces actos. Fue sentenciado a 24 años de prisión. La persona que más se preocupó por Diana, la que dio de sus posesiones para poderla buscar, fue también la persona que causó todo este dolor. En su casa, Ivette Hernández guarda con amor el regalo de su hija, un cuadro con fotos que ella escogió para su madre, un regalo que su hija nunca le pudo entregar. Quiero darles las gracias a los miembros del canal, aquellos que hacen posible la realización de estos videos. Pausa. Antes de agradecer a los culones que hacen posible estos videos, me presento, soy el mexicano que está editando esto de madrugada. Muchas gracias a todos ustedes por este año increíble. Este no era el video que tenían que tener este mes. El video que tenían que tener este mes todavía lo tiene mi editor, todavía lo está trabajando, pero no quiero presionarlo y que tengan un video feo. Quiero que él se tome el tiempo de hacer su video bonito, chulo, precioso, y yo mientras me apuré a hacerles un guión y a editarles un video desde cero. Todo esto yo mismo porque quería que tuvieran un video antes de que se acabara el año. Como lo pudieron notar, este video es diferente. Este video es un poquito más terrorífico, por así decirlo. Quise abarcar esta clase de temas porque el video de los pioneros del mañana tuvo demasiado éxito y quería sacar este tipo de videos que fueran cortitos. Ya saben, estamos acostumbrados a videos de 1 a 3 horas. Estoy preparando un iceberg que seguramente voy a durar entre 3 y 4 horas. Entonces un video así livianito como que no viene mal. No me quiero hacer el ciego porque me he estado haciendo el ciego todo este tiempo, pero es obvio, estamos súper cerca de los 100,000 suscriptores, la primera meta de YouTube donde te dan un reconocimiento. Tenía pensado y tenía esperanzas de que llegáramos a los 100,000 antes de que acabara el año, pero no se pudo. Está bien, no hay problema, no los voy a dejar de querer, bueno, tal vez un poquito. Muchas gracias, en serio, por todo el apoyo que me dieron. No es un video dedicado y quería hacer un video dedicado a fin de año con los mejores momentos y con la recopilación y con cosas chistosas y bonitas, pero no se va a poder, así que no se preocupen, tengo un video y cosas muy increíbles, muchas sorpresas preparadas para cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores. Mucha gente anda de Mexican y los mexiluches, ¿dónde están los mexiluches? Los mexiluches. Para todas esas personas que están preguntando, no se preocupen, van a haber muchas sorpresas cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores. Tengo preparadas muchas cositas y un video muy especial que sé que les va a encantar un montón. Espero que les haya gustado este video y si lo reciben bien, con amor, cariño, abrazos y besos, seguramente hagamos más videos de estos, así cortitos, con este tipo de temática, para poder subir videos y que no nos quedemos 2 meses sin video. Muchas gracias nuevamente por el apoyo. Fue un año increíble y espero que el siguiente año sea aún más precioso. Y va a ser precioso si tú te quedas aquí conmigo y con nosotros. Los quiero mucho, culones. Gracias por hacer este año maravilloso. Ahora sí, ya los dejo con el Mexican del pasado para que anuncie los culones a las personas preciosas que apoyan el canal. Muchas gracias por apoyar el canal. No te olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita si aún no lo haces. Te quiero mucho, culón. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Feliz año nuevo. Espero hayas tenido bonitas fiestas y en enero se vienen las sorpresas. Te quiero mucho. Los culones supremos. Azteca Muerte, MPK Ultra, Richie Ricardo, El Realoide, para los culones nivel Musa, Edu, Ariel Oller, Lord Mordekaiser, Zombie X Longplay, Alfonso XXX, Máximo Ewe, Pet, Ari, Dan Dajin, Gael Sila, Irving Obo, Iker El Dino, Usuar 2000, Chocolate Bot Ewe, Joy Yorokobi, A,
Chico Estrella, Taisha Vera, Foxo Joestar, Obo, Takubo 18, Soy Tan Sutil Fake, Blali Moon. Para los culones, nivel perrito detective, Lionel Maquiavelo, LFNM, Antonio Valdés, Magic Bat, Lander Yavet Vega Pérez, Ángel Harp, Angelo X2, Aida Nubu XD, Tuyoki, Yeshua Carmine, Ari López, Marcos Romero Torres, Lucatiel de Mirra, Anormal Vampire, Anthony Caballero, Polarus, Darian, Gabo, Master of Shadows, Doom, Kike Alcántara, Not a Cringe Name, Farkan, NSKO, Sergio Saúl Sosa Saucedo, Audiofur, Javis, Víctor Buina, Niche, Señor Sasu, Braulio, Zarate Joseph N049, Yonaka Kurai, Sovietic Union Channel, Chris, Minion Bachata, Javi 3445, Gasterx, Joselo Crazy Action, Saurofaganax, Chikori 7, Osen, Miau 32, Quack, Ato BLM, Gaster 845, Víctor Manuel Galicia Chávez, Dragon Knight 06, Peboso, Cíclope 23, Mateus Aguilar Pardo, Delancy, Alex Baltasar, Víctor, Facu, El Salvas, Haxus, Bones, S3NO 654, Nico, Dante Vlogs 007, Elisa, Motecito, Gary 5, León, Aaron XD, Geo Mint, Mista Monke, Knight LT, Luis Nambo, Buddy Place, Is Not Cetino, Mr. Pluff, Alextor 423, Estefa, Demon Zero, Mr. Chris, y para los miembros nivel perrito culón, muchas gracias por ver el video, culones. Espero haya sido de su completo agrado. Muchas gracias por todo el apoyo que le dan a los videos y muchas gracias por haberme apoyado durante todo este precioso año. Espero que me acompañen en 2023. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo este tiempo estuvieron viendo a la cruda realidad. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós.